La historia de Juanito, un perro que hasta ayer fue víctima de abandono y maltrato, es uno de los casi 5 casos diarios que atiende el Escuadrón Anticrueldad Animal de la Policía Ambiental de Medellín. El canino, que fue abandonado por sus dueños en una casa, fue rescatado por este escuadrón y por personal de la Inspección Ambiental de la Secretaría de Gobierno. Un equipo de Hora 13 estuvo en el rescate de este canino. Los habitantes de esta casa, ubicada en el barrio Los Alcázares, se trastearon hace unos 8 días. Al parecer, sin pagar arriendo, se fueron y al irse cambiaron las chapas de las puertas y se encargaron de llevarse todo, menos a Juanito, que se encargó de alertar con sus ladridos a los vecinos sobre su abandono. No, sino como que la niña se pasó de casa y como que al perrito no, al niño no se le dejaban tener allá. Entonces el perrito la dejaron ahí solo. ¿Y el perro ladra todos los días, llora? Sí. Ahí de mi ventana pues no se ve nada de allá, sino que mi papá se atienta, le tiraba comida. Y el mismo perrito se queda calmado. Se oye, qué pesar, se oye como si ya se estuviera pues muriendo el perrito. Luego de llamar a las autoridades, al lugar llegaron los miembros de la Policía Ambiental y de la Inspección Ambiental de la Secretaría de Gobierno. Se encargaron de pedirle el permiso a los propietarios de la vivienda y comenzaron a buscar la mejor manera para sacar al perro, ya que ni por las ventanas ni por la puerta principal se podía acceder. Vamos a ver si llega la propietaria de esta vivienda, que es la que les permite el ingreso a la casa. Luego de buscar opciones, el ingreso por el techo fue la solución. Al llegar al sitio donde se encontraba Juanito, las autoridades pudieron confirmar las condiciones en las cuales estaba el perro, en medio de su excremento, a la intemperie y sin comida, y su estrés era evidente. Ahí que lo pudiste ver, está un poquito mal, le ve físicamente. Claro, está muy agresivo, está estresado, no sabe. De hambre. Puede ser de hambre también. No lo vas a recibir. A pesar de lo incómodo y arriesgado el rescate, este se realizó con éxito, sin contratiempos. Valió la pena todo el esfuerzo. Sí, sí, vale la pena. De verdad que es bonito rescatar el animal, es bonito darles esa oportunidad de vida, esa oportunidad de ser adoptados en cuanto a los caninos. Eso es bonito y uno se siente satisfecho. El uniforme no importa tanto, pues de todas maneras uno se lo cambia, ¿no? Y esta lluvia antes colabora. La historia de Juanito terminó con un final feliz, trasladado a La Perla, lugar de bienestar animal, en donde luego de ser valorado podrá ser adoptado. Sin embargo, esta historia evidencia la crueldad con la que algunas personas tratan a sus animales, arriesgándose a una multa que va de 1 a 5 salarios mínimos mensuales vigentes. También se espera que se adopten leyes que tengan mayores sanciones.